Grial, Rafa, si os queréis acercar por aquí. Bueno, vamos a, como está en programa, ellos tampoco querían, tenían muchas ganas porque estamos todos cansadísimos, pero yo creo que por respeto a la gente que se ha sentado aquí delante, porque bueno, lo hemos incluido en el programa, pues de alguna forma rápida, breve y sintética tenemos que cerrar, ¿no? Entonces, yo sin más, espero que viene Grial. Sin más demora, le voy a dar la palabra a mis compañeros, más que nada para que ellos, bueno, de una forma muy rápida, en un minuto, pues a través de un pensamiento, una sensación, una intuición, ¿no? un pozo que les ha dejado el trabajo de estos meses, pues bueno, puedan resumir su trabajo en Cultura y Ciudadanía y su trabajo para este proyecto y para el Ministerio. Empezamos, si queréis, por mi derecha, por Leire. Me ha tocado. A ver, es que no sé qué decir. Esto es como muy complicado porque me siento un poco como... Esto está retumbando. Me muevo. Como... Ayer hablaba Victoria, me parece, de la peli Danzad, danzad, malditos. Pero en vez de en cuerpo, en mente. Como que he escuchado tanto que ya no me cabe más. Y estamos haciendo una performance y ahora nos vamos y desaparecemos del escenario. Bueno, creo que es muy difícil cerrar algo cuando realmente en estos dos días para mí se han abierto muchos caminos y muchas cosas. No solo en estos días, sino también en las reuniones que hemos tenido aquí con la fila de personas que hay a mi izquierda. Y además a mí me pasa en este tipo de foros que estas cosas que se van abriendo de pronto van resonando en el futuro y dentro de 3 meses me acuerdo de no sé qué escuché y en fin... y me van afectando a distintos niveles. Igual por resaltar alguna cosa, ¿con qué me quedo? ¿Qué resalto? He escuchado muchísimo, hay cosas que me han interesado muchísimo, otras que me han interesado menos. Todo el tema que hablábamos esta mañana del acceso a la cultura, de darle la vuelta a realmente quién accede a qué o quién digamos, sienta las bases de lo que legitimamos como cultura, en fin, todos los temas sobre la apertura de la institución, ¿no? Y cómo las prácticas de la fuera pueden afectar a las instituciones. A mí en mi práctica son cosas que me interesan y me apasiona pensar sobre ellas, ¿no? Hablábamos también en la mesa del libro blanco esta tarde un poco del tema de los públicos, que realmente esta cosa de intentar segmentar y clasificar algo que realmente es inclasificable, ¿no? E impredecible, y lo bonito de nuestro trabajo yo creo que es dejar espacio a eso que es impredecible, y bueno, ¿no? Cómo trabajar desde ahí, cómo enfrentarse al trabajo con los públicos desde lugares, pues eso, impredecibles, incómodos, todo eso me interesa mucho. Y simplemente me quedo con una frase de esta mañana que la decía Aida, ¿no? Que creo que hay que pararse a pensar sobre qué vamos a hacer con esa pequeña cuota de poder que tenemos, ¿no? Y desde ese lugar qué podemos hacer y qué queremos hacer. Y ya, ¿no? Me he pasado el minuto y todo. Bueno, va a continuar Nuria y Laia. Mientras tanto, bueno, aquí podéis ver un poco el resultado del intercambio de libros de ayer, ¿no? Era simplemente que lo vieseis. Queríamos que, bueno, pues como también una especie de cartografía mapa de lo que ayer aquí se intercambió. Nuria, Laia. Bueno, muy emocionante realmente, ¿no? Después de, yo creo que hace como 10 meses que empezamos a trabajar más o menos, y fue en enero, no recuerdo muy bien, proyectando, ¿no? Este momento que es muy bonito, ¿no? Esta idea de proyectar, como de ver hacia adelante, ¿no? Como este horizonte de este encuentro, y hablamos mucho, ¿no? De los encuentros, y ha llegado, ¿no? Los días del encuentro y haber propiciado, ¿no? Precisamente todos estos encuentros de proyectos y personas que a la vez reflexionan, ¿no? Y hacen posibles los encuentros, ¿no? Entre las comunidades, la cultura, la creación, ha sido como una experiencia increíble, una apertura, un inicio de algo, ¿no? Como decía Leire, y es algo que nos hace muy felices y también es un poco vertiginoso, ¿no? De repente pensar todo lo que ha ocurrido desde que empezamos a trabajar. Y tal vez así para concluir, queríamos como recoger, ¿no? Esta cuestión que desde la conferencia maravillosa de Nucho Ordine con la que se inauguró la jornada, hemos hablado mucho de la cultura, la creación, la educación como espacio de la resistencia, ¿no? De la resistencia contra la banalización, contra la indiferencia, contra las lógicas mercantiles que se imponen por doquier y como precisamente, ¿no? Espacios de apertura, ¿no? Como horizontes de posibilidades, de diálogos, de silencio, que también se ha reclamado mucho, de deseos, de multiplicidades, de diversidades, de tiempos otros y otros tiempos,
¿no? Y creo que es haber podido hablar, ¿no?, de esa resistencia y a estarla haciendo efectiva y conocerla ha sido como uno de los grandes valores de las jornadas. Sí, se ha hablado mucho de resistencia y sin duda son muchas las resistencias aquí reunidas, ¿no?, y probablemente el hecho de estar reunidas nos hace también, digamos, más fuertes de algún modo. Me ha sorprendido cuando revisaba un poco los tweets y tal, ¿no? Había un tweet que no sé de quién era, no recuerdo, ¿no?, que decía, oigo en una mesa hablar de deleite, placer, deseo, amor, ¿no?, y lo decía como con sorpresa y con entusiasmo, ¿no?, y me parece que, no sé, ¿eras tú? y me ha parecido revelador, ¿no?, porque hablamos de resistencia, pero quizás precisamente el amor y el deseo sean espacios verdaderos de resistencia, ¿no?, porque, bueno, lo decía también Hannah Arendt, ¿no?, que sin amor no hay capacidad de compromiso, ¿no?, y entonces me parece que quizás es algo que nos moviliza a todos y que está bien que podamos también reivindicar, eso por un lado. Y por el otro, ¿no?, la resistencia se asocia con lo pequeño. Todos nosotros, la mayoría, trabajamos desde los márgenes y las revoluciones siempre se han producido en los márgenes, pero llega un momento que las revoluciones tienen que estallar y es urgente que esto suceda, ¿no? Y quizás también me iría con un poco esa idea, ¿no?, de decir, esto tiene que suceder y un poco o ahora o nunca, ¿no? Y con ese impulso también creo que, a pesar del cansancio que tenemos ahora, mañana podemos seguir con ese impulso. Cansancio, casi extenuación, espero que no hartazgo, pero la verdad es que es como reencontrar esos espacios. Yo creo que el concepto espacio justamente es uno de los estrella, hasta el no espacio, como inauguramos ayer prácticamente, hasta los túneles de los que hemos estado en la mesa del libro blanco sobre las artes escénicas. Yo tengo la sensación casi bulímica de más, yo quiero más, de acelerador de partículas. De que es como si hubiéramos metido un montón de experiencias e ideas en una coctelera, abres y es un poco el efecto petaceta, ¿no? Pues realmente ahora es cuando empieza la cuestión y solo deseo que esto sea un punto más en el camino y que nos reencontremos transformados en otros proyectos y en otras ideas. Pues me siento incapaz de sistematizar ningún pensamiento más. Así que voy a hablar desde el corazón. Adoro a mis compañeros del Comité Científico de este año. Me parecen personas alucinantes. Me he sentido afortunado de formar parte de este grupo y lo alucinante es que venimos todos de backgrounds tan distintos que cuando uno de nosotros hablaba, el resto callaba y aprendía, ¿no? Y a la vez también teníamos discursos que sabían contrapuntearse los unos a los otros y ha sido en los meses anteriores un trabajo intermitentemente intenso, pero muy rico, y en estos dos días ha sido el acabose. Yo tengo un problema, tengo que aprender a decir que no, y porque he dicho a todo que sí, y creo que me he pasado, han sido días para mí demasiado intensos, aunque riquísimos. Como hablo desde el corazón y he dicho que adoraba a mis compañeros, voy a dar la otra parte, odio al Ministerio de Cultura, con toda mi alma, odio a Benito, a Grial, a Rafa y a Gonzalo, voy a tener pesadillas con ellos. Aunque por otro lado quiero decir que tenemos suerte de contar con trabajadores así en el Ministerio de Cultura, porque espacios como este, que el Ministerio se preocupe de buscar los discursos más exitosos o más potentes o más periféricos y menos visibles, las experiencias institucionales mayores y con más enjundia y también las pequeñas asociaciones en sitios y nos junte a todos en dos días locos, estresados porque no podemos estar en dos mesas a la vez. Uno sale de aquí habiendo roto el tiempo cotidiano, este que no nos deja ni ver, ni pensar, ni parar, y habiendo dedicado 48 horas a valorarse a uno mismo frente a las ideas de los demás, ¿no? Y eso es un revulsivo súper fuerte. Y es que el Ministerio se lo haya currado tanto, ¿no?, y que vosotros lo deis tanto y tengáis este compromiso con el mundo de la cultura, para los que estamos en esto es muy de agradecer. Así que, por mi parte, además de odiaros, también estoy agradecido. ¿Te lo quedas? ¿Me lo quedo? Sí. Vale. Bueno, yo suscribo
suscribo absolutamente todas las palabras de mi compañero porque trabajar con vosotras ha sido un regalo y estoy profundamente agradecido a Benito, Grial, Rafa, a todos los que organizáis esto porque desde que venía como público siempre ha sido un espacio muy especial para mí. Ante mi imposibilidad de sintetizar la intensidad de estas dos jornadas y mi dificultad de entender las cosas cuando no pasan por el cuerpo, he pensado que en vez de hacer un resumen iba a hacer una coreografía. Por eso me he puesto el micro de Madonna, para poder tener las manos libres. Entonces, bueno, estamos muy acostumbrados a hablar de cultura etimológicamente, que sabéis que es eso que crece, cultiva, del latín colere, como la agricultura, pero pocas veces lo ponemos al lado de la palabra ciudadanía, que es la calidad de ser ciudadano, que viene de civis, del latín, y a su vez del indoeuropeo kei, que significa echar raíces. Entonces, eso que crece y que tiene raíces, que es el encuentro de cultura y ciudadanía, me ha hecho pensar que esto no es un encuentro. Esto es un árbol. Y si esto es un árbol, ¿qué es lo que hacen los árboles? La fotosíntesis. Cambian CO2 por oxígeno. Yo me voy con oxígeno para todo un año hasta que volvamos a encontrarnos. Y eso es... Cambiar CO2 por oxígeno es transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a estar hablando de educación en un encuentro así? ¿Cómo no irnos transformados? ¿Cómo no irnos a casa y que ese cambio que se ha operado en nosotros se traspase a nuestros colegas de despacho, a nuestros estudiantes, al público de nuestros museos? Entonces, por eso también digo gracias. Y me imaginaba una imagen muy bonita en la que todo el mundo, pues muy brevemente, bailásemos esta coreografía juntos, desde donde estáis. Entonces, como despedir el encuentro, como bailando todos y todas, esta pequeña danza que es tan sencilla como la cultura, la ciudadanía, juntas, porque son un árbol, hacemos la fotosíntesis y nos agradecemos el momento. Muchas gracias. Alfredo, la verdad que después de esto ya poco queda por decir. Simplemente yo me quiero acordar de Javier Balbuena, que tendría que estar aquí con nosotros, pero tenía un tren a Salamanca. Y también de Zoe López Mediero, que está de baja de maternidad, que también estuvo aquí un ratito ayer con nosotros, pero que también ha sido han sido dos de los miembros de este comité. Aquí tenéis el mapa, digamos que automapa que hemos ido construyendo durante estos días entre todos. Es un mapa que esperemos que pueda ir creciendo y que también lo podamos explotar como un recurso, ¿no?, de trabajo en los próximos meses. Y también muchísimas gracias a vosotros por venir, a los que están y a los que no están o no están en otras ocasiones, porque realmente el espacio es de todos, ¿no? Siempre lo digo, es un espacio de todos, no es un espacio nuestro, ni del Ministerio, ni de las personas que puntualmente colaboran en el comité, sino un espacio de todos, donde todos podemos participar, todos podemos opinar, todos podemos disfrutar y todos podemos vivir, ¿no? Entonces, quizá pues, el año que viene pues, estamos trabajando con alguno de vosotros que estáis al otro lado. Muchas gracias, insisto, y nada, hasta el año que viene o hasta el Foro de Cultura y Medio Rural, quizá, que es el próximo, digamos, hito en el calendario que tenemos. Muchas gracias y a Poesía Barbarie.